No va la cámara. A ver, Jason. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ara! ¡Ara! Bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és un stream express, serà una partideta ràpida, perquè d'aquí poc me'n vaig cap a Lleida a veure la family, a dinar amb el dinar de Nadal, Sant Esteve i tota la pesca. I no volia marxar sense jugar una mica més al Cyberpunk perquè vaig quedar dins una missió principal i la vull acabar. O sigui, vull acabar aquesta missió perquè quan estigui a casa els pares, allí tinc un ordenador més modestet i allí no podré fer streams de missions principals. Allí, si jugo, faré algunes secundàries i tal. I clar, per fer secundàries, primer he de sortir del mig d'aquesta missió principal on estic fotut. Així que li fotrem canya abans de que sigui l'hora de marxar. I ja, a veure què tal avui. Acaba d'haver una actualització que només arregla l'error aquell que la partida es podia corrompre si passava de 8 megues a l'arxiu de guardat. A mi no m'ha afectat fins ara i per tant ja estic salvat. I res, vinga. Vam acabar, que estàvem enmig d'una missió principal, em van matar i com que havia de plegar, vaig dir, mira, és el moment. No podia guardar enlloc, però com que em van matar, es va autoguardar. Ah, entonces así quieren jugar. I aquí està. A veure. En teoria sóc el Johnny Silverland. Silverhand, vull dir. No Silverland. Hemos ganado. Menuda sorpresa. Terminemos con esto rápido. Jo m'aniria bé jugar amb el traduir. ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vez, Johnny? ¡Disparad! ¡Muy bien! ¡Sigue! No puc analitzar res, o sigui... No me das pena. Ara no la tria. Unidad abatida. Otro extremista. Pistola que flipes, eh? Un pinyo. Entonces así quieres jugar. No. Así quieres jugar. Me lo imaginaba. Venga. Al ascensor, rápido. Manos a la obra. ¿Vais a tardar mucho? Se ha montado un buen follón. Habrá más abajo del todo, pero vamos, fijo. Let's go. Ei, Yangu! Com va anar Buget City? FPS reduï sempre. Nah, amb el mando jugué molt millor. ¿Vienes? Lo que ara que és només apuntar i disparar, pues... Thompson está esperando en el coche. Em moc amb el mando i disparo amb el reduï. Prensa, no lo conoces.
Escóndete. Porque el cap, ¿no? ¿Qué me pasa con aquel? ¡Ya me está batida! ¡Oye! ¡Deja algo para ti! Ah, pues apañas tú porque te hice algo perfecto. Disparo en la cabeza. Disparo en la cabeza. Hostia. Vale. Me ha atropellado el moco, colega. Más rápido. Menuda sorpresa. Venga, coño. ¿A qué espera? Vámonos cagando leches. Os seguiremos de cerca. Aquesta pistola és un bazooka de butxaca, ja te digo, tio. Ja sé que hauré de disparar per la finestra. Tenemos compañía, pisándonos los talones. ¡Que muera! ¡Ara, saca! Si le dan al coche, estamos jodidos. Nada mal. Ve. Hay que dar atropello, tira moto. ¿Y ahora qué? Está en flames, pero... Hay que despistarlo. No, no soy yo que está en flames. ¿Aguantas ahí? Aguanta. Creo que los hemos. Lo pararé para que podamos hablar. Chofer, qué serio que está. Ok, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner para ITS. Ah, ya. La torre, la habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí, distraerlos, hacer ruido. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que reviente los cristales. Será un bolo inolvidable. Yeah. La BSO del juego es brutal, ¿eh? De momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Como el mes tecnos de ese... Y todos confirman que un agente industrial, ¿no?, se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. Feten. ¿Estás grabando todo esto? Ajá. ¿Por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer, pero no te pongas en medio. Que también porta un bazooka además, ¿eh? No veas. Ese Thompson, ¿lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Venga. El ordenador central. Hay que encontrarlo. Ahora sí. ¡Esto sonó! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Esto sonó! ¡Aquí vienen! Tengo agua.
¡Tenemos muchos bajos! No me hubiese ni venido, chaval. Ni me hubiese venido. Terminemos con esto rápido. Que va un colega, nada. ¿Qué? Ah, que tengo colega. ¿Para quién? ¡Oh! Bueno, no se ha despierto. Déjame probar. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Prueba con esto. Ah, ya veo por qué lo trajimos con nosotros. Ah, porque que fue... Ahí sí. Ah, pero porque es lo mejor. Si tienes mucha más visión y movilidad. Sí, si no es porque el punto de mira, prefiero que el punto de mira. Tres, dos... Vientos. ¿Qué hay, sí? ¿Qué es? ¡Contacto! ¡Contacto! Está que disparo no a mí, ¿eh? ¿Qué puta que empieza a hacer? ¡Surprise, motherfucker! ¡Qué fuerte! ¡Chupa polla! ¿Qué pasa? A ver, una de nada. ¡Hostia! ¡Hola! ¡No rompáis! ¿Me ha quedado? No, en realidad, ven, acaba aquí. ¡Ah, mira! Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. ¡Quítate del medio! Hostia, me he reventado de cap. Alt. Está. Alt, vamos, no me hagas esto. ¡Joder! Johnny. ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. Mostrarle la verdad a la gente. No cambiará nada. No está... Un puñetazo, tío. No que le reventé la cara. La madre que el va a parir. ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? Pues a ver, darle un puñetazo. No reventarle la cara. Johnny está muerto. Madre mía. Muy bien, escúpelo antes de policía. Que...
Thompson. ¿Qué fue de él? Ni idea. No volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Quería utilizar a Ant desde el principio, cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la guinda del pastel. Joder, la habría matado él si no lo hubieran hecho ellos. Todo por su historia de mierda. La grabación. ¿Qué hizo Thompson con ella? ¿Llegó a hacerla pública? Ni de coña. A ver, no me habías contado eso de Al ni nada parecido. Joder, eres un auténtico capullo. No, nunca me has contado ni la mitad sobre Al. ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé. ¿Que erais pareja? ¿Que escribió el almicida? ¿Que está muerta? ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó a la red. Putas milongas. Ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás. No pensaba que tú fueras a contarme una. No hace falta que me creas. Siempre que hagas lo que yo te diga. Vale. Si l'alta aquesta estarà viva, la seva consciència, i l'haurem de fotre en algun cos, imagina't. ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka, pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez quería que lo dejara pasar. Porque ya había palmado bastante gente por nada. ¿Y qué hiciste? Pues irla a buscar. Me agencié dos cargas termonucleares. Tía puta. Luego volviste a la Torre Arasaka. ¿Cómo sabes que Alt sigue viva? Ha pasado medio siglo y te lo has tirado encerrado en mi coche. Netwatch podría haber dado con ella. Lo intentaron, créeme, pero sus sesos de mosquito no pueden enfrentarse a una IA libre que sabe cómo piensa la gente. Estaban muy ocupados buscándola en el Palacio de Cristal, pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para Kan Tao. ¿Y Rogue te acompañó otra vez? Le pagué bien. Lo dijiste tú mismo, era la mejor, tenía contratos para elegir. Pero por alguna extraña razón aceptó un encargo de un rockero con instinto suicida. Un puto rockero al que Arasaka sí. No paraba de ponerle la vida. Eran otros tiempos. Sí. En aquella época los mercs no solían venderse a las corpos. Solo había que gritar, ¡vamos a joder a Arasaka! Y se corrían todos en los pantalones, incluida Rogue. Los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro. Donde nadie puede tocarla. Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí. Para conectarse con Alt y hablar con ella. Bingo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Un surto de aquí? Ah, vale, es automático. Un momento. Ha parecido más que un momento. Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny. Y de Alt. Es posible. Datos conectados a Alt enlazados con fuerte traza de memoria en constructo. Muy fuerte. Memoria seguro activa en potente respuesta emocional. Luego proyecta en tu conciencia. Joder, ya te digo que sí emociona. El constructo, ¿cómo está? Muchos datos sin corromper. Convence a Alt de ser auténtico. ¿Qué coño significa eso? Bueno. ¿Ha funcionado? Sí. Extraemos fragmento de engrama de Silverhand que necesitamos. Ahora listos para contactar con Alt. Antes vale. Debemos ir más profundo. Vale. Más allá. Thank you.
Vaya parra, vaya parra. Más allá del muro negro. Pocos pasan a otro lado. Y nadie vuelve aún. Ella es primera. O sea, que no tienes ni zorra de qué hay tras esa cosa. Pero pronto sabemos. ¿Y esas formas que estoy viendo? Vías salvajes sin restricciones buscan cómo pasar. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Antes de que cruces el muro, quiero que me quites a Johnny de encima. No lo cruzamos. Tú llevas código a otro lado. Joder. Debería haberlo imaginado. Nunca tuviste ninguna intención de ayudarme, ¿verdad? Esa es cosa que no importa ya. Tú serás quien acabe con todo esto. No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve. Let's go. Nem aún no anda ningún. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brigitte? Droga mala, droga mala. A veure. On collons està l'alt? Alt! Alt! Veu aquí algú. Johnny. No sóc ben bé el Johnny, però... Ai, ai. No puedes quedarte aquí. Alt, Cani. Alt, ¿qué está pasando? La puta. Hablaremos aquí. Tranqui, deja que me ocupe. Johnny. Has cruzado el muro negro para verme. ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama. Pero no sé por qué estás aquí. Para darte la oportunidad de pagarme que te sacara de la Torre Santa. V, esta es Alt, la mejor netrunner que Night City haya conocido. Alt, esta es V. Tienes que salvarle la vida. ¿Qué hacías con Brigitte? ¿Sigue viva? Sí, pero ahora mismo no es necesaria. ¿Qué quieres? Me está matando. El constructo de su interior se está abriendo camino por mi sistema neuronal. Lo veo. Pero ¿por qué iba a ser asunto mío? ¿Y por qué coño no? Tú creaste el almicida. Tú le diste a Arasaka una puta superarma que nos ha roto a mí, a ti y a la mitad de Netrunners de Night City. La culpa de tu muerte la tienes tú. ¡Hostia, Alt! ¡Fui por ti! ¿De verdad me vas a decir que no es asunto tuyo? No lo es. La Alt Cunningham que fuiste a salvar a la Torre Arasaka ya no existe. Tú deberías saberlo mejor que nadie, ya que fuiste el responsable de su muerte. Tu muerte no fue culpa de ella. ¿Cómo ibas tú a saberlo? Te he visto en sus recuerdos. Fue un accidente. Lo viste. Un punto de vista subjetivo, un recuerdo distorsionado de los eventos que encerró en su subconsciente y repitió una y otra vez. En nada se parece eso a la verdad. ¿Qué pasa? ¿Una raid de la Metravit? Hombre, tampoc no has avisat avui que feies directe, me cago en dena. Bon dia, Lucky y David, ¿qué tal? Lo que no logro comprender es... ¿qué quieres de mí? Si no eres Alt... ¿quién eres? Uso sus datos en gramáticos. Ah, vaya, y ser una zorra sin corazón venía en el paquete, ¿no? ¿No sería mejor dejarlo para más tarde? No sabía muy bien qué esperar de un encuentro con una IA, pero para nada era una riña digital. ¿Y eso en qué me ayuda a mí? No empeoremos las cosas.
Vale, lo pillo. Tienes cruzado a Johnny. Pero ¿y yo? No te puedo ayudar. Collons, ¿cómo que no? ¿Puedes o no quieres? No puedo. Para intentarlo, necesitaría acceso a tecnología más avanzada. Vale, pues la conseguiré. ¿Qué? Pero si es tu tech, tú creaste el almicida. El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares. Vale, ¿y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi, haría que desapareciera. Bien, eso ya es algo. Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a Uwe. ¿Trato hecho? ¿El mejor netrunner de la ciudad no puede colarse en Mikoshi solo? Allí soy una amenaza bien conocida. Tienen una capa de hielo negro con mi nombre, literalmente. Una especie de traje de presidiario personalizado. Me niego a que me vuelvan a encerrar allí. ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Hasta ahora todos me han dicho que es demasiado. ¿Por todos te refieres a Hellman? ¿Come pollas personal de Saburo? Con el almicida es que dentro de Mikoshi, crearé un constructo de ti. Después, desenredaré tu red neuronal de la de Johnny. Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal. Entonces, ¿me salvas la vida, pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales, se guardarán como datos. El resto dejará de existir. ¿El resto? El alma. No fui yo quien bautizó el programa, pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia. Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces. V vuelve a meterse en su cuerpo, ¿verdad? Nada cambia. Todo cambia. Tú lo sabes bien. Vale, pues tenemos un plan. ¿Tenemos un plan? Pero ¿cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo. ¡Amla, vea katana! Críos de la red. Ese era tu problema. Nosotros vamos a usar el factor. Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi. Johnny es un exagerado, por si no lo sabías. No confías en él, eso está bien. Pero tienes mi palabra de que te colaremos en Mikoshi y además te mantendremos a salvo. Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común. Entonces, ¿hay acuerdo? Let's go. Sí, hay acuerdo. Averiguad cómo entrar en Mikoshi. Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local. Cuando esté lista, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una BBS. Es un canal seguro de comunicación. Los hijos de Voodoo, ¿qué hay de ellos? Te dejarán pasar sin hacerte daño. Es nuestro acuerdo. Yeah. Tú consigues sobrevivir. Seguro que no, gracias a ti. Tú mejor no tomas esto como personal. Queremos constructo de Silverhand. Tu mala suerte. Tienes accidente. Te mezclas. Está muy bien eso de dejarme vendida. ¿Así hacéis las cosas? Quizá debería avisar a Alt. ¿Tú me das lecciones a mí? Creo que prefiero ajustar cuentas. No habrá mejor ocasión. Basta. Alt puede proteger a ti en su terreno, pero aquí y ahora estás en mío. ¿Qué? ¿Trec l'arma o no trec l'arma? En principi he de ser amistós amb aquesta gent fins més tard, no? Creo que todo irá bien. Vale, vale, no. Pensava que seria una vacilada, però... ha sigut una mica... Tornem-hi.
A probar les altres opcions de diàleg, a veure què tal. Tu consigues sobrevivir. Será interesante ver qué tal salen tus tratos con Alt. No será fácil tangarla. Y no tengo claro que sepáis hacer las cosas de otra manera. ¿Tú me das lecciones a mí? Creo que prefiero ajustar cuentas. No habrá mejor ocasión. Basta. Alt puede proteger a ti en su terreno, pero aquí y ahora estás en mío. Lo cierto es que ya me iba. Ara mangarem coses. Què teniu per aquí, a veure? Coses que exploten. Está preparado para matarlos en sigilo, todo. No hay res más, no hay res más, por aquí. Largo. Analitzar això. No sé què fer. Oh, si tingués més força podria entrar aquí. Buah, brutal, aquesta missió, tio. Una paranoia com Déu mana. Tu qui ets? Hombre, el Plàcid! A tu et mataré. A tu et mataré en algun moment. Ara mateix no, però a tu et mataré. ¿Te has enterado de lo que Brigitte quiere de Alt? ¿O ese informe está por encima de tu nivel? Como el biochip. ¿Intentas provocar a mí? ¿Tú crees que es bueno? Justo. ¿Y qué tal lo hago por ahora? Debes de estar muy decepcionado. ¿Con qué? Con que no puedes quitarme de en medio. Ya no es cosa mía. Venga, largo de aquí. ¡Joder! Es muy triste lo que está pasando. Estic fatal, tío. Es el biochip. No, he roto aguas. ¿No te jode? Sí, mucha guasa. Pero estás para el puto arrastre. ¡Joder! Te ha dado un chungo. Siéntate y descansa. No es plan de estirar la pata con la misión que tenemos. Bla, bla, bla. Joder a Arasaka. Bla, bla, bla. Muerte a Mikoshi. Pues sí que empiezas a sonar como yo. Con lo manipulador, egoísta y cínico que eres, no es que esté dando saltos de alegría. Cada vez que abres la boca, sube el pan. Sabes, en tiempos de crisis enterramos el hacha. Tal vez deberías confiar un poco más en mí.
Cuando quieres, eres majo. Le pones un poco de ganas y derrochas carisma. Pero luego recuerdo que detonaste una bomba en el centro y que ni siquiera muestras arrepentimiento. Mi objetivo era Mikoshi, quería destruirlo. Le di a Saka tiempo de sobra para evacuar el edificio. Sabías que moriría mogollón de gente. No te engañes. Tú también has matado. ¿Ahora los números son tu problema? Bueno, ¿lista? Es igual. Paso de discutir. Lo que digo es que eres impredecible. Mira quién fue a hablar. Recuerda dónde estabas antes y piensa en lo que estás haciendo ahora. A este paso, ¿sabes cómo vas a acabar? No sé cómo voy a acabar. Yo solo quería ser una leyenda viva. Y ahora siento que estoy viva de milagro. ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos. Aún estás a tiempo de petarlo. Sí, puede ser. ¿Qué sentiste cuando la palmaste? Estaba en la cresta de la ola. El fracaso no se me pasó por la cabeza hasta que llegó. La muerte es real ahora. Ahora la he asimilado. ¿Ahora? Pues has tardado medio siglo. En Mikoshi estuve, no sé, dormido. No me cosqué de nada. Perdí la noción del tiempo. Como si no fluyera. Hicieron lo que quisieron conmigo. Solo recuerdo frío, un negro vacío, miedo o tal vez tu muerte. ¿Por qué Arasaka construiría Mikoshi? Ojalá pudiera meterme en la cabecita de Saburo Arasaka. Ja, ja. A la gente puedes comprarla o lavarle el coco, pero solo en Mikoshi puedes verle las vergüenzas a su alma, desmontarla y reprogramarla. Y menuda colección llevan ya. Le han pasado el almicida a unos runners de la hostia. Los controlan. Y ahora los estarán usando para vete a saber qué cojones. Así que esto va de controlar a la peña. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Las corpos siempre han querido mangonear al personal. Pero Saburo ha ido a más. Él quiere controlar a toda la humanidad. Voy entendiendo por qué odias ese sitio. No debería existir. De todo el mal que las corpos le han hecho a este mundo, Mikoshi se lleva la palma. ¿Sabes por qué? Ya, te deja la cabeza tocada. Sin conciencia. Eso díselo a los conejillos de indias de los laboratorios, corpos. Nah, es otra cosa. Lo peor es que te cambia la identidad y ni siquiera sabes que te has convertido en otra persona. Las corpos ya han reclamado este mundo y ahora nos reclaman a nosotros. No es por nada, pero tú me estás haciendo lo mismo que Arasaka en Mikoshi. Lo sé, y por eso quiero enmendarlo. Venga, volvamos al tajo. All right. De acuerdo. Mierda. No mola. Estic fet a caldo. ¿Sabes que no pasan exactamente 50 años desde que Aiden quedó sumergido? Ah, es verdad. Claire dijo que su padre mencionó algo. Sigue contando los meses, como si eso importara ya. No lo culpes. Su hogar, el lugar donde nació y creció. A ver, misión principal no tengo más una.
Que ara no la farem. Potser, a veure, quina hora és? Les 11:20? Quan porto de directe? 42 minuts. Vale, doncs ho puc deixar aquí. All right. Doncs fins aquí l'stream d'avui. Bones festes a tu també i a tots els que em sembla que no hi ha ningú més, però bones festes a tots els que esteu per aquí. Un plaer, ens veiem... Jo bastant... Ah, sí, ja t'havia llegit. Ens veiem, no sé... Des de casa amb uns pares també puc fer streams, però de coses menors. No faré stream del Cyberpunk. Però algo farem, algo farem. Potser algun Valorant o algun Morbid o alguna cosa així. De moment plego, que vagi bé, i ens veiem a la propera. Adeu, adeu!